no time. Feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, jam, you're the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Hola, 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 amigos del canal de Robert Disco. Bienvenidos a este un nuevo video. Y como estuvieron viendo las imágenes, hoy voy a mostrarles y les voy a compartir con ustedes cómo fue mi experiencia como criador. No voy a decir criador porque no me considero un criador. No tengo un número exagerado de peces o una granja de cría de discos. No. Voy a referirme a mí como un simple hobbyista que quiso llevarle hobby un pasito más allá. Sacar parejas, hacer un engorde de lo mejor posible y tratar de obtener peces de calidad y venderlos, ¿no? Voy a mostrar, decirle experiencias que tuve de tanto enfermedades que me crucé, como problemas que me vinieron durante este proceso de 3-4 meses, que hasta que los peces se fueron de aquí. Que hoy, como era de suponer, me quedé con un lote de peces, que son estos que se ven aquí atrás al fondo. Fueron la selección mía. Y nada, todo esto que ven aquí sí son nuevos, ya son camadas nuevas. Esto fue la segunda saca, pero voy a hablar de la primera saca. La primera vez que logré sacar alrededor de unos 400 peces discos. Incluso al final del video van a ver imágenes de personas que hoy en día son excelentes amistades, que se llevaron peces de aquí de mi casa, compraron peces disco y nos van a mostrar cómo fue su experiencia en este proceso también para ellos, que fue algo nuevo también. A ver, yo había sacado una pareja de peces disco, dos parejitas, pero nada tan grande. Mi primera experiencia fueron sacas, no sé, de unos 80 peces, 150 peces en total. Algo que podía controlar. Pero esta vez decidí aventurarme un poco más allá y monté alrededor de, creo que fueron unas 4 parejas, si no me equivoco. Y estas 4 parejas tuvieron puestas de 100 y pico de peces. Algo loco. Voy a estar poniendo aquí imágenes, en lo que yo voy hablando voy a estar poniendo imágenes de todo esto de lo que les estoy comentando. Entonces sentí cierto temor. Porque cuando yo vi todos los peces que yo traté de contarlo, porque contarlo era una tarea casi que imposible, había unos alrededor de unos 400-450 peces. Incluso el profe Heriberto, que es mi gran maestro, yo se lo debo todo a él, la verdad, me dijo: loco, tienes una jola de peces, tú, creo que se te fue la mano. Y nada, eso me dio cierta inseguridad de qué podía pasar, pero bueno, ahora verán cómo transcurrió la cosa. A ver, vamos a hablar de las condiciones. Cuando yo empecé a sacar esos peces, todavía no tenía hecho los desagües para con una de paso hacer los cambios de agua, cosa de que yo sifonara, pusiera a bajar esa agua y fuera trabajando con otras peceras. Porque al principio, como eran tampoco los acuarios, simplemente con el sifón bajaba con el mismo sifón el agua y ya. Pero entonces sí me di cuenta ya cuando los peces ya estaban alrededor de los 30 días que tenía que hacer eso. Y entonces fue cuando empecé a modificar las peceras y la verdad que eso es el gran alivio que tuve y me ayudó. Porque dense cuenta que yo, en lo que sifonaba una pecera que brincaba para la otra, ya dejaba esa y no tenía preocupación de que los peces fueran a quedar sin agua ni nada. Porque puse el orificio hasta cierto nivel que los peces quedan acostados. Cosa de que en lo que estaba sifonando se me olvidó esa pecera y no iban a morir los peces. Y eso me ayudaba a mantener un ritmo de cambios de agua, de alimentación. Como no se alimenta tanto, ustedes saben que los cambios de agua tienen que ser más seguidos porque el agua se ensucia mucho, se maltrata mucho. Y eso creo que fue uno de los grandes puntos de crear condiciones. Lo demás ya lo saben. De hecho, hay un video, se lo voy a dejar por aquí arriba, que es el video de cómo tengo acomodado, cómo tengo acondicionado este cuarto, este pequeñito cuarto de cría. Ahí van a ver el oxigenador de batería para los apagones, que aquí en Cuba los apagones es diario prácticamente.
cómo tengo los filtros de carbón activados, dónde deposité el agua, todo, todo está en ese video, se lo recomiendo, está, lo voy a dejar por ahí arriba. Entonces, como tercer punto aquí tengo la alimentación. La alimentación fue una locura. La alimentación ya pasó a otra escala, amigo. Ubíquense para que tengan una idea. La artemia, ni qué decirle. Los peces disco comen una cantidad de artemia. Tengo amigos que crían betas y crían otro tipo de peces y se quedan locos de la cantidad de artemia que consumo cada vez que tengo una saca de peces disco. Ya la artemia fue un palo duro, tener que conseguir más cantidad de artemia. Después, cuando los peces ya están en los 30 y pico días, que empiezan a picotear la papilla, que están pegándose a los 40 días, que ya el pez disco tiene un tamañito bastante considerable, comen que es una barbaridad. El que haya podido experimentar esto sabe de lo que estoy hablando. Tú les das comida y miras, a la media hora tienen hambre y tienes que darle comida y así. Si se le puede dar comida cada una hora y algo, cada una hora y media, mejor todavía. Ya le digo, 8, 9, 10 veces al día se le alimentaba a los peces. ¿Qué hubo esto? Que tenía el consumo de pasta, de papilla. Era una barbaridad. Bueno, para decirles que consumía una tableta más o menos de este tamaño, para que tengan idea. Una tableta así más o menos, cuadrada así, de este tamaño así. Eso me daba para unos 4 días. 3, 4 días, no más. Estamos hablando de que a lo mejor toda la semana consumía 1 kilo de pasta o un poco más, 1 kilo y pico de pasta, 1 kilogramo y algo de pasta. Además de eso, gránulos, tuberculosis utilizado. Créanme, es una locura. Pero bueno, esto es pasión por los discos, lo que tengo y lo que sea. Hago lo que sea. Como cuarto punto aquí, tengo el tema de enfermedades. A ver, la verdad, no tuve ningún problema así de enfermedades como tal, por suerte, no tuve ninguna bacteriosis, que es algo que está muy presente cuando tienes gran cantidad de peces en un lado, en una pecera nada más que explota una bacteriosis, hasta por el mismo humedad del cuarto se puede transmitir por otro acuario. Es complicado. No obstante eso, siempre como han visto, creo que véanlo en el video, de lo veo aquí arriba de nuevo, el video del cuarto de cría, tengo cada acuario con su esponja de limpieza. Cada acuario tiene su llave independiente, todo, para evitar, tratar de evitar en lo posible estos contagios. Lo otro fue la selección, porque esto, y el porcentaje de éxito que tuve con los peces que salen. A ver, para nadie es un secreto que el pez disco es un pez de selección. El que no lo sepa, por lo menos ha oído esta frase, que el pez disco es un pez de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pez que de un determinado número de peces, un cardumen, va a haber un porciento que va a tener que ser desechado. Ya sea por problemas en las aletas, o problemas de nado, o un ojo más chiquito que otro que suele pasar. Hay miles de factores, miles de factores, miles, miles, miles de factores. Que se queden más retrasados en el crecimiento, peces que no crecen como tiene que ser. Mala forma. Entonces, esos peces, desgraciadamente, tienen que ser eliminados. Hablando en mi caso, le voy a contar y le voy a poner imágenes de una pareja, por ejemplo, que desde que sacó, que era de un blanco ahumado, como le decimos aquí, y una turquesa. Esa pareja tuvo una apuesta chiquita, la verdad. Y parece que hubo algún problema con el agua, que eso suele pasar, cualquier desbalance ahí a la hora de las colitas en el agua, esa parte ahí, esa etapa ahí que sale del huevo, el pez y va al nado, en esa etapa ahí, cualquier desbalance ahí con valores en el agua, digo yo que sea el agua porque no hay otro factor, produce que salgan deformaciones. Bueno, esa camada, todos los peces, todos, todos, todos los peces salieron con problemas en las aletas. Estoy hablando de, no sé, fue una apuesta seguida, 50 veces se envían 4. 4 sí. Tuve que desecharla completamente. Desgraciadamente fue así. Posteriormente esa pareja puso y perfecto todo. Por eso digo que es un tema en el agua. Lo otro, a ver, entonces, hablando en términos generales, en el porciento
de éxito, por así decirlo, de 400 pesos aproximadamente. No voy a decir el pico porque no recuerdo ahora cuál fue el pico exactamente. No eran más de 450 pesos. No sé, vamos a poner 430 pesos. Yo sí tengo registrado que logré, tantos como con los que me quedé, como los que salieron a la venta, salieron unos 350 pesos. Así que te puedo decir que hubo un 25-30% de descarte de todas esas cámaras. Que creo que está bastante bien, por lo que he visto y me he documentado, de criadores de un nivel superior. No digo que eso es un simple boita, pero bueno, me fue bastante bien en ese aspecto. Y por último, que creo que ha sido lo mejor de toda esta experiencia de estos 3-4 meses, fue que conocí a la hora de que empezaron a contactar personas que si tenía ese disco, coño, quiero ese disco, Robert, anótame en tu lista, tenme presente. Conocí excelentes personas, excelentes seres humanos. Y nada, aquí les voy a dejar unos videos de su que me compartieron para que lo pusiera en este video para el canal, de su experiencia y cómo les fue con estos peces. Un saludo, Robert, aquí con tus hijos camagüeyanos. Hace alrededor de unos 4 meses que me los llevé a tu casa. Algunos ya tienen 6 y otros 7 meses de vida, pero en general todos bien. Son un lote de 27 discos que hasta ahora, con un crecimiento bastante adecuado a mi juicio, algunos más adelantados que otros, como siempre pasa, pero en general todos bien. Son peces saludables. La experiencia con ellos ha sido, bueno, magnífica. Ven el agua un poco turbia, eso es que le estoy dando mantenimiento a los filtros de carbón y estoy usando directamente el agua de la red, que la dejo reposar 24 horas. Pero nada, sin problema. 27-28 grados es la temperatura en la que siempre los mantengo. Procuro hacerle mínimo un cambio de agua diario, que a veces por cuestiones de trabajo me paso más de 24 horas fuera de la casa y ese día no le hago cambio de agua ni le doy comida. Y si tengo granos, le doy granos, pero generalmente lo que le doy es papilla. Lo tengo a base de papilla. Y nada, hasta ahora todo bien, no tengo quejas de ellos, son una especie de espléndido que están bastante adaptados, bastante acostumbrados aquí al lugar donde los tengo. Los tengo en una terraza, esperando terminar el engorde para pasarlo a un comunitario de 400 litros que ya le tengo preparado. Pero quiero terminar el engorde aquí. Entonces, nada, todo bien, agradecido. Buenas noches, Manolo. Yo quería hacer este pequeño video para que vieran el proceso y el avance que he tenido con los discos que le compré a Robert, que tienen muy buena calidad. Yo se los cogí en diciembre, tenían 3 meses, 4 meses, y hace ya como que deben tener ahora mismo unos meses, lo deben tener unos 6 meses. Como pueden ver, mira, aquí están los discos. La alimentación, les voy a decir más o menos a contar cómo fue lo que el proceso. Había que cambiar agua todos los días, pero por supuesto no era en esta pecera que es un comunitario, es una pecera, como ustedes saben, que es sin piedra, sin nada, viene sifonear 2 veces, 3 veces al día, cambio agua diario. En el caso mío cambiaba por la mañana, que era más fácil. Y entonces comida le daba 6-7 veces al día, le daba, no, de hecho todavía se la sigo dando. Por la mañana, lo primero que yo hago es dar papilla por la mañana. Espero que ella se la coma. Entonces, como la papilla sucia un poco el agua, sifoneo y cambio agua. Después doy la hojuela, estas hojuelas que están aquí. Le doy la cojo esta. Que es la hojuela. Eso más o menos debe ser de 8 de la mañana. A las 10 le doy esta. A las 11 le doy la lombriz hidrofilizada esa. Le doy a las 11. A la 1 le doy esta otra hojuela.
a las 3 o las 4 le doy la larva roja y por la noche ya le doy, ¿cómo se llama? Otra vez papilla. Si puedo, le doy otra tanda más de tetracol. Y así 7 veces, 6 veces, depende de, lo, de la complicación que tú tengas en el día. Hay días que tú puedes darle más y días que te complica y te quedas mal. Sí, he tratado de no dejar de cambiar el agua todos los días y hasta ahora me parece que los peces van bien. Mira lo que ustedes vean. Hay peces ahí que deben tener, no sé, 10, mira, con respecto a la mano mía no es chiquita. Mira cómo está. Hay peces grandes, hay peces, como siempre, hay peces que se atrasan más, hay diferencia en el tiempo también, hay unos que tienen 6 meses, otros deben tener 7 meses. Pero yo, mi experiencia es que lo que los peces de roble están muy buenos, de verdad, y tienen muy buena calidad. Le van arriba a la comida, no le tienen miedo a ninguna comida, no se estresan, no se pasa trabajo con ellos. En el sentido que hay veces que yo llevo muchos años con los discos y entonces he tenido discos que cogen miedo y cuando tú los traes están estresados y se ponen para atrás. Esto no, esto de que yo los traje parece piraña en vez de disco. Bueno, este es mi humilde opinión y este es mi tercera, la vayan ahí. Saludos y que todos se embullen y que le adquieran unos discos de roba que tienen buena calidad. Y no van a pasar mucho trabajo si hacen eso. Al principio es malo, pero ya después se va a poder relajar un poco. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Gerardo Galano y vivo en Guantánamo. Y en este video quisiera mostrarles mi acuario con 4 peces en disco. Hay 2 pillos y hay 2 mangoros, además que bueno, en el acuario también hay algunas monjitas transgénicas y algunas colidoras. Y estos peces discos los adquirí por medio del amigo Robert en el mes de diciembre. Ellos ahora van a cumplir 7 meses en el mes de abril. Pero bueno, conmigo ellos realmente llevan 3 meses. Muy agradecido con Robert por la calidad de estos peces. Durante este tiempo que lo he tenido acá en casa, diariamente le he hecho su cambio de agua. Y además eso lo he estado alimentando con Artemia, con papilla y con pienso. Ya a partir de este mes, como ya están en los 7 meses, bueno, ya pienso comenzar a darle su alimento con una frecuencia, o sea, 4 veces al día. Y más adelante si quisiera adquirir 2 o 3 ejemplares más para poder completar el cartón. Y como le decía anteriormente, fui agradecido con todos por estos peces tan preciosos y tan saludables. Dios les bendiga a todos. Y bueno, nada, hasta aquí este pequeño video. Espero que les haya gustado. Quería compartir con ustedes de forma breve, porque si nos vamos a hablar día a día de estos 4 meses, el video tiene que ser de una hora. De forma breve, cómo me fue. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.